vamos oh, a mirar este primer ejemplo recordemos que para aplicar la regla Ruffini en una división el dividendo debe ser un polinomio en x una sola variable dividido un binomio de la forma x más b bueno Vamos a escribir los coeficientes de los, cada uno de los términos del dividendo. Es 5 menos 2. Falta el término en x y completamos con 0. Y finalmente el término independiente que es 9. Dos barras perpendiculares entre sí. Ahora hallamos b menos b. Entonces podemos despejar esto así: x más 2 es igual a 0. Quiere decir que x es igual a menos 2. Y menos 2 escribo acá. O simplemente el término independiente con el signo cambiado. Bueno, el primer término lo bajamos directamente: 5. 5 por 2, negativo, menos 10. Y ahora sumamos la suma algebraica: menos 2, menos 10 es menos 12. Y de nuevo otra vez, multiplicamos siempre por este valor: menos por menos da más, 12 por 2, 24. 24 más 0 es 24, más por menos da menos, 24 por 2, menos 48. La suma algebraica aquí es 9 positivo menos 48 menos 39. Este último término es el resto. El cociente entonces va a ser estos valores. 5 menos 12, 24 son los coeficientes del cociente. 5. Acá es x cubo, el primer término del dividendo. Entonces el cociente es... Un grado menos 5x cuadrado. Q ahora cuadrado. Menos 12 es el coeficiente del segundo término. Menos 12x. El valor de la x en forma decreciente. Más 24. Y el resto es este último término. Menos 39. De todos modos, esto también puedes, se puede... Verificar efectuando la división desarrollada. Vamos a ver este segundo ejemplo aplicando la regla de Ruffini. Vamos a escribir los coeficientes. 2. Falta el término en x cubo y x cuadrado. Entonces voy a poner acá 0x cubo 0x cuadrado menos 47 y 6. ¿Qué valor voy a poner acá? Es menos b. Entonces esto es b y menos b va a ser el, el término independiente del binomio con signo cambiado, 3. O bien dijimos acá x menos 3 igualamos a 0 y despejamos la x. x igual a 3. Y este valor voy a escribir acá. Bueno. El primer término bajamos directamente, es 2, y después multiplicamos 2 por 3, 6. Ahora la suma algebraica, 0 más 6, 6. 6 por 3, 18. Y acá sumamos, 0 más 18. 18 por 3, 54. Ahora la suma algebraica. 54 y acá 47, negativo. Entonces es 7. 7 por 3, 21. La suma algebraica es 27. ¿verdad? 21 más 6. Estos valores son los coeficientes del cociente. Entonces voy a tener acá 2, un grado menos. X al cubo más 6x cuadrado. Va en orden decreciente el valor de los exponentes del término en x. Más 18x más 7. Y el resto es igual a 27. Quiere decir que estas dos expresiones no son divisibles entre sí porque tienen un resto diferente a 0. Vamos a observar este ejemplo. Acá hay un pequeño problema. El coeficiente del divisor es diferente a 1. Y la regla se aplica cuando se tiene un polinomio en x dividido un binomio de la forma x más b. Y acá yo tengo ax más b. Entonces, podemos resolver esto dividiendo todos los términos del dividendo y del divisor por este valor, 2, los coeficientes. Entonces, voy a tener acá 2 sobre 2. 1 sobre 2. Menos 4 sobre 2. Falta el término en X. Entonces voy a poner acá 0 simplemente porque 0 sobre 2 es 0 normal. De todos modos escribo 3 sobre 2. Y acá tengo 2 sobre 2 más 1 sobre 2. Solamente estoy escribiendo los... Coeficientes. Bueno, simplificando voy a tener acá 1, un medio, menos 2, 0 y 3 sobre 2. Y acá simplificando voy a tener 1, usar o un x más un medio. Bueno, ¿qué valor voy a escribir acá? El término independiente con el signo cambiado. Es menos b. Menos un medio. Bueno, y empezamos. 1 por menos un medio. Es menos un medio. La suma algebraica acá, 0 menos un medio es 0. Eh, un medio menos un medio es 0. Multiplicando por 0, 0 por menos un medio es 0. Y acá la suma algebraica es menos 2. Menos 2 por menos 1 medio es 1 positivo. La suma algebraica 0 más 1 es 1. 1 por menos 1 medio, menos 1 medio. 3 medios menos 1 medio es 1. Bueno, todos estos valores son los coeficientes del cociente. Entonces es 1x. Con un grado menos al cubo, un grado menos del dividendo. Ya no voy a poner 0x cuadrado. Entonces, menos 2x. 0x cuadrado, después viene el término en x. Más 1. Y hay un detalle acá. Como dividimos el dividendo y el divisor, todos los términos entre 2, entonces el Resto quedó dividido también entre 2. Entonces, esto es resto sobre 2 es igual a 1. Quiere decir que el resto es igual a 2 do por 1, 2.